en el encuentro. Y ahí se dijeron, en esos minutos, se dijeron un montón de cosas sobre por dónde pasa la autonomía para nosotros. Y digo, se sigue hablando de autonomía y alguien dijo con todo dolor, ser pobre es como estar preso. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos autonomía? ¿Se puede lograr la autonomía desde un centro comunitario, desde una experiencia particular? De buscar que el nene se pueda expresar y que pueda poner en palabra lo que siente. Lo de planificación, existía un problema dentro de nuestra práctica, de nuestra revisión, que era encontrar el sentido y el para qué nos pasaba al interior de este espacio. Los otros. Claro, las otras personas. Hacer un mundo. Si a mí me muestran el prójimo aquí en Amar y me muestran a mí misma. Egocéntrica. Claro, aparte es lo que nos enseñan, el individualismo, que es lo que nos transmite el sistema, ¿no? La forma de decidir en nuestros grupos, por ejemplo, nos da la pauta también de poder llegar a un mundo al que nosotros queremos. Identificamos que algunos son compañeros y que otros no. O sea, que imaginamos que para esa sociedad que queremos construir va a haber gente, o identificamos a las mujeres, a los trabajadores, digamos, ahí poníamos algunos ejemplos que serían los compañeros necesarios para construir esa sociedad distinta, más justa y eso. Viene un compañero y te dice, sí, porque no sé, de repente voy a hacer tal cosa. Me parece que uno se tiene que limitar a que para mí en algún momento el objetivo es el marco. Claro. ¿Entendés? O sea, no es que me levanto y digo, corremos el riesgo de hacer una sin número de actividades que no tengan un... Claro, ¿hacia dónde? Hacia ningún lugar, ¿verdad? En la formación política tendríamos que hacer un poco más quienes nos metamos en eso, porque siempre hay dos o tres que andan dando la cara en toda la red y no tendríamos que ser más. Que otros nos animan. O no es que nos anima, a lo mejor no sé. Por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí me cuesta muchísimo ir a plantarme frente a alguien y decirle, no, esto no es así. No, que ahí tal vez hay una contradicción entre lo que soñamos, entre lo que queremos y lo que después realmente hacemos. Y, digamos, el objetivo sigue siendo la asistencia y a veces, cuando el margen nos da, cuando podemos, con toda la organización que fuimos generando, vamos proponiendo otras cosas. Que no es natural, te dice, le dice, no, porque esto es natural. ¿Qué hay de natural? La cultura se metió en todo. Eh,
que es necesario para, en esta construcción es necesario también cuestionar, ¿no? Cuestionar lo establecido, lo que nos dicen que debe ser así o que es así. En realidad para nosotros es como que toda acción es educativa.